Welcome, everyone, to the Green Economic Recovery and its Impact on the Energy Transformation Agenda panel. I would like to introduce our speakers. First off, Dr. Rabia Farouki, Director of Knowledge, Policy and Finance from IRENA. Welcome. Mr. Cristian Jaramillo, the Director General of UPME. Welcome. Madam Angela Cadena, the Coordinator of the Misión de Transformación. Mr. Adrián Dugulán, the head of business development for Colombia for NL Green Power. And I'd like to, and welcome back to our two co-moderators, Mr. Ramón Fiestas of GIWEC and Germán Corredor of SER. I'll hand it off to you, Ramón. That we are going to have a very exciting discussion and debate about the issue of green recovery and the mission of transformation in Colombia. I would like to invite, first of all, to our special guest, Dr. Rabia Farouki, in order to hear about his keynote speech. Please, Ms. Rabia, you can go ahead. Again, thank you, Ramón, for the introduction. Thank you very much to GIWEC and SER Colombia for inviting me today. It's a pleasure to be here with you, especially that we have really forged ties with Colombia based on a lot of our activities, including IRENA Coalition for Action, of which GIWEC and SER are a member, as well as IRENA's more recent work on renewable energy auctions, which we've done in close collaboration with the government of Colombia. So obviously at a time of unprecedented recovery and stimulus plans, we have a unique opportunity to invest in a climate safe future and to guide governments in this work. IRENA has put forward a post-recovery agenda for resilience, development and equality that links the short-term measures with long-term development climate objectives. We can send you in the chat, we can send you the link to the report. I'll be very, try to be very brief on that and then go more precisely to the work that we've done with Colombia. Under the scenario that IRENA has, which is the IRENA Transforming Energy scenario, the share of renewables in global power generation would increase significantly from around 25% to 57% by 2030. Wind energy, both onshore and offshore, will play a significant role and become the largest generating source of electricity from a share of about 6% today to about 21% in 2030. And for our 2050 scenario, this would be even bigger. So it would move from 2,500 gigawatts in 2030 to about 6,000 in 2050, sorry. Now, of course, an energy transition of the kind in line with this IRENA scenario would require significant investments, not only in renewables, but more broadly in the energy system, including energy efficiency and infrastructure. Next, please. While these investments are significant, one element that we always showcase is the fact that these investments can bring massive socioeconomic benefits, both in the short and long term. And we estimate through our modeling exercise the impact on GDP growth, on employment gains, and broad welfare contribution. So if you see on the slide, overall, we would need investments of about 4.5 billion annual for the energy transition. This includes for onshore and offshore investments, 340 billion annually. This would generate an additional 19 million jobs in renewables, energy efficiency, and energy system flexibility over the next decade. It would also boost GDP by 1.3% per year compared to a business as usual scenario. So important to note in a COVID-19 context is that these benefits start to occur already in the first few years of an increased investment in renewables and could really help kickstart the global economy. As you can see also in this graph, all regions
in the world stand to gain from this transition, with some, of course, faring better than others, depending on country conditions, resources, ambition, etc. If we just look at wind energy jobs by 2030, next slide, please. In absolute terms, you see that renewable energy job would reach 30 million by 2030, tripling the number today. This is true also of wind energy job, which would triple from today 1.2 million to around 3.7 million job by 2030. Just to put it into context, the whole energy sector globally has about 58 million jobs. So, you know, the current jobs numbers today in renewables is about 11.8 million. So, which means that this is a large share of jobs in the energy sector overall. Next slide, please. So, as mentioned, countries have different resources, different strengths, different ambitions, different conditions, economic and social. But an important part of the work that we do in IRENA is to support countries in determining where and how local value can be leveraged. In doing so, IRENA assesses the number of, not only the number, but also the types of jobs created along the segments of the value chain, as well as the materials and the equipment needed in each of these segments. So if you look in the onshore wind value chain, for example, 43% is our human resources required for operation and maintenance, 30% in installation and grid connection. Manufacturing and procurement employs 17% of the total. And what is interesting is that the majority of labor are construction workers and technicians, which means that relatively low-skilled labor, which can be very easily transferred from conventional energy employment towards renewables. Based on local context, we find that renewables are really uniquely positioned to generate benefits along the different segments of the value chain and accelerate local value creation. And this is, we have the same for solar and other technologies. Next, please. Now, to maximize these benefits, we need to make sure that we have a holistic policy framework in place. This means that effective deployment policies, such as renewable auctions, which I will talk about in a minute, must go hand in hand with energy system integration policies and broader enabling policies that include ambitious targets, of course, but industrial policies to strengthen the local industry and value chains, labor market policies, social protection policies in this transition to address the misalignments that are bound to happen in any structural change of the economy or the energy sector. Next, please. So, as I said, I will very briefly focus on one deployment policies because we've done some nice work with Colombia, which are auctions. IRENA's auctions framework is divided into four categories. One is auction demand, two qualification requirements, three winner selection criteria, and four, as you see in the graph, risk allocation. So we've used this framework to analyze two auctions in Colombia that took place in 2019 based on the request of the Colombian Ministry of Mines and Energy, which we finished very recently. And given that the first auction in February 2019 did not award contracts, we focused on the modifications made to all four design categories that allowed the second auctions in October 2019 to be more successful. Next, please. So if you look at what happens in the second auction, at about US$28 per megawatt hour, Colombia's weighted average price were significantly lower than the global or regional average in 2018. A combination of factors have driven these prices. One is country-specific conditions, such as resource availability, which is very high in Colombia. La Guajira region, home to all six awarded wind projects, has one of the highest wind speeds in the world.
Second is the high degree of investors' confidence that the country has enjoyed. Third are other policies supporting renewable energy sector as a whole, including fiscal and financial instruments that have been implemented. Finally, the way auctions are designed from the onset is extremely important and can be done in a way to achieve low prices, as well as other goals, depending on the country's priorities and broader objectives. Next, please. So indeed, some auction design elements could be revisited to account for the multiple objectives that the country might have, including Colombia, increasing ambition and committing to a long-term schedule would increase investors' confidence and attract a larger number of bidders. Beyond competition, auctions can offer the potential to foster the development of local industries and create jobs by engaging communities as well. The Guajira region, for example, has been historically marginalized and energy poor. Auctions may be designed in a way to attract projects into the region and spur economic activity and create even more jobs. Auction can obviously also be designed to be more inclusive towards small and new players, by establishing winner selection criteria that can compensate bidders beyond their pricing offer. Next and final slide, please. In addition to the work I just briefly presented, I would like to bring your attention to the ARENA Coalition for Action, which is a multi-stakeholder platform that gathers over 100 leading renewable energy players, including industry associations, private sector companies, civil society, and others. The coalition's business and investors group is co-chaired by GWEC, together with Solar Power Europe, and works to scale up renewable energy investments. The group has identified Colombia as a country of particular interest for investment, and therefore recently put forward a joint position paper outlining from an industry point of view what is needed to ensure a rapid scale up of private sector investment. So I highly recommend all of you to have a look at the paper, and would like to thank again GWEC, Ser Colombia, and Siemens Gamesa, and of course other coalition members for their great contribution to that work. Thank you again for inviting me, and I look really forward to our continued collaboration with Colombia. Thank you very much. Many thanks, Rabia, for your joining us this morning at Colombia Wind Power and for your presentation. We really appreciate the effort of ARENA to scale up renewable energy investment in Colombia. As you know very well, the global wind industry is setting its efforts in this market at the Business and Investors Group in the Coalition for Action of ARENA. Unfortunately, I understand you have to leave us now, but before continuing the discussion with our other panelists, let me ask you about one of the main findings and recommendations of this working group that is about to enhance clarity on renewable energy plans beyond 2022 in Colombia. So according to ARENA's experience, Dr. Rabia, why are long-term country-driven strategies and energy planning so critical in the pathways of the performance of the climate goals? Can you give us your insights? Thank you very much. Thank you for the question. It's a very good question, and obviously long-term planning and integrated resource planning is essential for preparing the energy transition. Those pathways are a break from the past. So we have to sort of leave what we're used to and that comfort zone and go into a new energy system.
And that requires, of course, technology policies that are specific to the renewable energy sector, the energy efficiency sector, but this must go hand in hand with ambition, as I mentioned earlier, with leveling the playing field and not give conventional energy sources a cost-competitive advantage, the removal of subsidies for certain countries, certain instruments that needs to be introduced that are like carbon pricing. But more than that, I think the systemic changes that are required from a social and economic point of view are really major. So you have major structural breakdowns or alignments rather that have to be made in order to prepare that transition. This is why I mentioned what you can do along the segments of the value chain for renewables in order to make sure that you localize some of the value for domestic growth of GDP, of growth in jobs, which ultimately goes to welfare. So I think the main idea around long-term planning, and this is what we have been doing over the past few years in ARENA, is look at the energy transition from a technology point of view, but not isolate the planning of that energy transition to technology to technology options only, but make sure that that technology pathway and the energy system pathway is really very much interlinked with the socioeconomic structure it is built upon. And only if you look at these interlinkages can you estimate the potential for growth, economic growth, for job creation and welfare. So all in all, I think only a holistic framework, policy framework, what needs to be tackled when looking at long-term planning and its success, basically. Many thanks, Rabia. That was very interesting presentation and a follow-up question as well. Without further ado, I'm going to pass it on to Germán Corredor to pick up moderating duties. Please go ahead. Presentación de Rabia, que nos ha hecho una exposición muy interesante de los impactos que puede tener el desarrollo de proyectos eólicos, el que ha tenido en el mundo y la cantidad de empleos y de beneficios económicos que pueden tener. Yo creo que es importante aterrizar en la realidad colombiana. Y evidentemente esto puede ser un análisis global y válido, pero nosotros tenemos particularidades y yo quisiera que nos enfocáramos un poco en eso. En primer lugar, pues se anuncia una nueva subasta, lo cual pues nos parece muy interesante. Nos parece que se aprecia o el gobierno considera que las energías renovables no convencionales son fundamentales para impulsar la recuperación económica y ese es la base para lanzar una nueva subasta. Me gustaría preguntarle a Cristian desde la UBME cómo ve el gobierno realmente el rol de la energía eólica en este objetivo de impulsar la recuperación económica y qué previsión se tiene, en el mediano y largo plazo para los proyectos eólicos, cómo se pueden desarrollar efectivamente, porque sabemos que hay un número importante de proyectos registrados en fase 2 posiblemente, pero cómo se van a desarrollar y cómo se está pensando de verdad que estos beneficios económicos, que no son solo en materia de inversión, sino de que pudiera haber realmente una generación de empleo y un desarrollo industrial asociado a estos proyectos, se diera en Colombia.
Cristian, cuéntanos cómo está viendo la bombilla. Gracias, Germán. Saludos a todos los que nos están escuchando. Son varias preguntas a la vez y depende también de los distintos proyectos, muchos de los cuales, como dice Germán, ya están en camino. Por un lado, digamos, están los proyectos que ya fueron asignados responsabilidades, en general los proyectos de gran escala. Ahí lo que esperamos es que, más allá del hipo y del traspiés que hayan podido tener logísticamente durante la pandemia, lo que esperamos es que esos proyectos sigan su camino, digamos, hacia la construcción normal. Dado el momento en que estaban de su construcción, no creemos que haya habido, digamos, unos atrasos importantes. Entonces, en ese pedazo, en aquellos proyectos, sobre todo los proyectos grandes que venían en camino por compromisos con el sistema, no estamos viendo problemas generalizados de ningún tipo. Eso va a seguir según el curso normal. La línea que debe estar lista para que los proyectos se conecten, pues en el camino anticipamos algunas de las dificultades que se han presentado en general en la gestión de comunidades, en lograr, digamos, la licencia social, por llamarlo así, pero son las dificultades que ya conocemos de otros proyectos de infraestructura lineal en el país. Eso es parte, digamos, de lo que habrá que negociar y habrá que resolver, pero no es de nuevo, no hay ahí nada inesperado ni nada que no tuviéramos en el radar. Hay hoy, aquí tengo las cifras, 19 proyectos con conexión aprobada que tienen un poco más de 2.500 megavatios, y de esos, alrededor de 2.000 megavatios, que son 12 proyectos, tienen estos compromisos de los que estamos hablando. Van a llegar probablemente en el 22 y 23. Tenemos también solicitudes adicionales, y entonces ahí ya entra en lo que todavía, digamos, esperamos poner a andar, pero no está, digamos, de cara a entrar al sistema. Solicitudes adicionales por casi 8.000 megavatios en La Guajira, sobre todo, casi 7.000 en La Guajira, y el resto en Atlántico, Bolívar y Boyacá. Atlántico Bolívar también es en la costa atlántica, Boyacá es en el interior del país. Y estamos ya en la preparación para poder hacer una segunda línea de transmisión desde el norte de La Guajira para inyección al sistema nacional en un lugar apropiado, pero que sería una línea para evacuar entonces capacidad adicional de renovables no convencionales a gran escala que se instale en el norte de La Guajira. Eso por el lado de las obras grandes. Y ahí voy a volver un poco más a un punto particular que es, como dice Germán, de la realidad particular colombiana que hay sobre las conexiones. Pero antes de eso, también, digamos, le tenemos una apuesta a proyectos de menor escala. Muchas de las solicitudes de conexión son proyectos que tienen de 20 megavatios para abajo, y también vemos ahí un potencial importante de crecimiento, pero es un potencial que es un poco más difícil saber exactamente cómo se va a materializar o en qué línea de tiempo se va a materializar. ¿Qué es como el gran obstáculo en esta expansión? No la que tiene compromisos con el sistema, sino esta que es más difundida. Por la forma en que se asignaba la capacidad de conexión en el país, tenemos una situación en que muchos proyectos que se estaban diseñando obtuvieron derecho de capacidad de conectarse al sistema y no lo han hecho aún. No es claro cuándo lo van a hacer. Y en cambio hay otros proyectos en fila pidiendo más espacio de conexión. Entonces, al mismo tiempo tenemos una capacidad que, si bien está asignada, no está siendo utilizada, y tenemos gente pidiendo más capacidad. Y es importante determinar cuáles de los proyectos sí se van a conectar y cuáles no, para lograr que se libere la asignación de capacidad que no se va a utilizar. Eso es un problema de la planeación y es una de las cosas en las cuales tomamos, el Gobierno Nacional sacó una resolución recientemente que apunta a que cuando alguien no vaya a utilizar una conexión, la ceder de alguna manera, y si no la cede, la pierda, de manera que podamos tener claridad sobre cuál es la capacidad que efectivamente se va a explotar o no. Creemos que eso le va a dar la posibilidad de empezar a andar, de empezar ya a construirse a proyectos de tamaños menores en un tiempo relativamente corto. Y para nosotros, digamos, esto de agilizar la construcción es, sin sobreinstalar la red del sistema, es un punto central. Entonces, el rol que nosotros le vemos
a las renovables en la recuperación es un rol más de mediano plazo, y en este momento estamos trabajando fuertemente en que las barreras físicas a la conexión y son en parte también barreras creadas por la manera de la regulación, pues se solucionen. Hay una parte que vale la pena, ese sí es de más corto plazo, digamos, que vale la pena tener presente, y es que en eficiencia energética la UME también tiene un rol en identificar oportunidades de mejora por eficiencia energética, y por el lado de eficiencia energética vamos a estar actualizando cuáles son las líneas de acción de eficiencia energética que tienen derecho a beneficios tributarios y distintas exenciones arancelarias y otra clase de incentivos. Y ahí esperamos que también haya un espacio para las FENECER, pues que se vuelva mucho más generalizado a otros sectores de la industria, la posibilidad de aportar a la recuperación a través de las renovables no convencionales. Esto se materializa con la actualización del PROURE, y el PROURE esperamos tener una nueva versión más o menos el primer trimestre del año entrante. Muchas gracias, Crista. Yo quisiera preguntarle a Adrián, como representante de una empresa que está haciendo proyectos, que está en el proceso ya de iniciar construcción en La Guajira de proyectos eólicos, ¿cómo ven ustedes o cómo pueden aprovechar o cómo están aprovechando, piensan aprovecharlo en el proceso de construcción y operación, la capacidad industrial? ¿Cómo se puede promover de alguna manera una mayor inserción de la industria a todo el proceso de desarrollo de los proyectos eólicos en La Guajira? Quisiera que Adrián, desde la perspectiva de Enel, nos contara cómo ven ese tema ustedes. Gracias, Germán, y buenos días a todos los que nos ven en este momento. En verdad, nosotros estamos apostando bastante sobre la industria local, y como se estaba mencionando un poco más antes, gran parte de los proyectos se están desarrollando en La Guajira, una zona que igual necesita este tipo de desarrollo, que da oportunidad a las personas de encontrar también una fuente de trabajo. Entonces, por el lado de mano de obra, estamos intentando lo más posible de aprovechar el mano de obra local, dar esta oportunidad a las personas. Y en términos industriales, siempre estamos buscando que las empresas locales, que la industria colombiana puede entrar y ganar de esta experiencia que nosotros podemos traer con otros proyectos que hemos desarrollado en otros países. Nosotros estamos trabajando también con nuestro grupo de ingeniería de Chile, de Brasil, de otra parte del mundo. Entonces estamos trayendo parte de esta experiencia y estamos entregando a través de nuestras especificaciones técnicas, de nuestros diseños, la posibilidad que empresas colombianas pueden entrar en el sector y que pueden contribuir en la construcción y el desarrollo de estos proyectos. Sin embargo, como estamos al principio de todo este movimiento hacia los renovables, estamos hablando de proyectos de gran escala que ahora están empezando a construirse. El tema también de la subasta, por ejemplo, que se está preparando para el próximo año, es un señal que es un sector que se va a continuar a desarrollar en Colombia, y esto da mucho más, más certeza sobre un futuro, y entonces también empresas locales pueden invertir en alinearse con los requisitos que esta industria está pidiendo. Gracias, Adrián. Ángela Cadena fue la coordinadora de la misión de transformación energética que culminó este año. En este momento se está elaborando la hoja de ruta, etcétera, para ya poner en concreto las tareas que surgen de este análisis. Entendemos y creo que es así, que la misión en la parte del mercado no se enfocó demasiado en la penetración de las renovables. Más bien analizó el tema del cargo por confiabilidad o del tema de los sistemas multinodales, etcétera, pero no tanto en las renovables. Sin embargo,
Sabiendo que Ángela es una persona experta en nuestro sector, que lleva muchos años y conoce muy bien el sector, sí quisiera que nos diera su opinión, Ángela, sobre cómo se puede, partiendo de que en la anterior subasta no hubo ningún elemento que incentivara, digamos, la participación de la industria nacional, y si lo hacen las empresas es entendiendo que puede ser una oportunidad, pero no como con incentivos. ¿Cómo se podría incluir en la nueva subasta algún tema de estos? ¿Y cómo ves tú la posibilidad real de que se inserte la industria mucho más allá de simplemente, digamos, temas superficiales y se pueda avanzar realmente en el desarrollo industrial a partir de las energías renovables? ¿Cómo lo ves? Y específicamente la eólica. ¿Cómo lo ves, Ángela? Buenos días a todos, gracias por la invitación, gracias Germán. A ver, yo quiero plantear tres cosas. Lo primero, bajo el supuesto que en el largo plazo incorporar industria nacional traiga mayores beneficios que los costos de corto plazo, voy a hacer este análisis, ¿no es cierto? Voy a dar mis opiniones. Lo segundo es que quiero que creo que pues todos lo tenemos claro, pero es bueno señalarlo. Nosotros, el mundo se está moviendo hacia una electrificación y esa electrificación, gran porcentaje de esa electrificación va a tener lugar con energías renovables. En paréntesis, pues en Colombia no es tan obvio como en países donde la participación del carbón es más grande, porque el propósito de descarbonización se vuelve un poco más difícil de lograr. Pero en ese sentido de la electrificación, nosotros, el país también se ha movido, lo han dicho, se ha expuesto aquí, y va a haber un crecimiento de renovables a gran escala, y Cristian lo señala ahora también a pequeña escala, donde hay bastantes posibilidades de esa participación. Entonces, eso es lo segundo, que aquí en Colombia también hay un movimiento de incorporación de renovables de manera centralizada y de manera descentralizada, y la misión en particular miró, como tú lo dijiste, Germán, de manera de los habilitadores, de alguna manera, para la participación de renovables en el mercado mayorista, y está mirando los retos que hay para la modernización de la red, que atañe mucho a la participación de los recursos distribuidos, a la mayor participación de la demanda. Eso es como lo segundo. Y antes de terminar, en esa mayor participación de la demanda para cumplir el reto de la electrificación, abrir espacios a un mayor crecimiento de la oferta, pues el tema de vincular esta suministro eléctrico con demanda, transporte eléctrico, la movilidad eléctrica, me parecen claves, y creo que el gobierno lo ha visto y lo ha planteado como una de las puntos estratégicos en este momento. Entonces, lo tercero para tu pregunta, yo quiero, entonces, además de todo esto, pues no estamos en el mismo escenario que estábamos hace un año, hay un escenario diferente, hay unas preguntas que estaban el año anterior, como cómo lograr una mayor participación de la industria, son retos que aún existen, pero que hoy, a mi juicio, se vuelven muchísimo más importantes. Entonces, recurriendo a algo que manejamos todos, como el trilema energético, mis clases señalaba siempre que esto se debería mirar como un pentalema energético. Este trilema, además de garantizar la seguridad al mínimo costo, ojo, tiene pues los retos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, decimos, estamos internalizando una externalidad en las decisiones del sector energético. Y tiene otro reto, que es el tema de acceso y asequibilidad, o sea, estamos internalizando beneficios de vincular regiones de población a los circuitos económicos mediante un suministro de energía y de otros servicios de infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que restaría que fue pertinente antes
pero lo es más pertinente en el nuevo entorno en que estamos, que es la reactivación de la economía. Entonces, yo creo que el tema de generación de valor debería ponerse como un objetivo que internalice las decisiones de política del sector energético. El otro es, y no es iniciativa mía, incluso el otro vértice del Pentágono, yo no lo he elaborado bien, así tuve muchas oportunidades en las clases, que es el tema de democratización y todavía no tengo claro si con el acceso y la asequibilidad se cubre, entonces quedémonos en un tetralema. Y realmente el tema de generación de valor y de compartir valor se vuelve crítico. Cristian dice, estamos agilizando o acelerando, yo creo que es bien, el país ha optado por acelerar lo que sabe hacer, la construcción donde se genera empleo, las obras de infraestructura, en particular estas de renovables. Irena da en la búsqueda que hice ayer, no hay en Colombia, pero Irena da, hubo una gráfica de ese documento del 2017 que mostró rabia, elementos grandes de donde se pueden incorporar empleos, sobre todo en la construcción y menos en la operación, en el desmantelamiento, ojalá también fuera en la proveeduría, y hay bastantes recursos en el tema de planeación. Yo creo que si ese objetivo se vuelve un objetivo también de la política energética, que no es evidente cuando uno tiene un propósito de garantizar la confiabilidad a mínimo costo, pasar al máximo beneficio no es obvio, pero creo que en esta situación eso debería estar sobre la mesa. Entonces la participación de la industria nacional debería ser un propósito, y eso requiere anticipar en los proyectos requerimientos para que la industria se pueda preparar. No tenemos la escala para hacer un suministro de corto plazo, eso se ve cuando los análisis de proveeduría para obras de petróleo, pero yo creo que eso se debe anticipar y recurrir a algo que yo conozco conciencia, recién salí de la universidad, temas de desagregación tecnológica, de tal manera que si se van a dar algunos puntos adicionales por participación de la industria, si se van a dar, esa industria tenga el conocimiento, podrían ser los requerimientos. Ahora, no es solo parte del gobierno, es parte del gremio que pueda ayudar, es parte de la industria, mirar cómo se delegan los proyectos. Vuelvo y repito, Irena da unos elementos bien importantes y muchos insumos para poder hacer esa tarea para el caso de renovables. Entonces, eso debería acompañar y eso debería ser un propósito de la política energética en estos momentos. No solamente acelerar y hacer más eficiente, sino hacer mejor cosas que no hemos hecho de manera, de mejor manera alrededor de el desarrollo energético y que hemos debido. Yo creo que este es el momento de que ese trilema se convierta en un tetralema, por lo menos incorporemos esa. Repito con lo que empecé, esperando que el beneficio de largo plazo realmente, o los ingresos de largo plazo, superen los seguramente costos adicionales que se tendrían, y el beneficio para la sociedad, el beneficio costo para la sociedad sea efectivamente mayor que uno. Esa es mi opinión, Germán. Muchas gracias, Ángela. Muy interesante. Quisiera a Cristian, dado que evidentemente en el largo plazo las energías renovables, en mediano y largo plazo, van a estar presentes y va a haber seguramente nuevos proyectos y en el indudablemente ese es el panorama que estamos viendo, sin lugar a dudas, lo observa la OVME a través del registro de proyectos, a través de las solicitudes de conexión, como nos mencionaba Cristian. Digamos, en términos de planeación para incluir estas energías renovables en la matriz, ¿qué se está cambiando? ¿Qué está pensando la OVME en modificar de las anteriores metodologías, de los anteriores enfoques? Ya pensando más claramente en que esta es una realidad. Gracias, Germán. Aquí hay, me gustaría, para poder responder esto un poquito, dar contexto y tal vez empalmar con lo que decía Ángela con respecto a ampliar los objetivos de la política energética. En particular, digamos, la propuesta de Ángela de incluir unos políticos de promoción industrial local dentro de la política energética. Tiene sentido, digamos, tratar de hacer esta ampliación, pero uno tiene que tener mucho cuidado
en el Estado colombiano, en el Estado en general, hay distintas áreas que se encargan de la promoción de sus actividades y, digamos, pretender que la política energética se diseñara en función de la industria local sería tal vez correr el riesgo de acabar cruzando cables con el que efectivamente tiene que pensar en la promoción de la industria local. Habiendo dicho esto, y el punto es cuáles son las dificultades, digamos, que pensamos que tenemos en la planeación, y esos son los aspectos que hay que mejorar. Y yo no sabría decir, yo creo que en la práctica mejorar esos aspectos va sobre todo a favorecer a las renovables no convencionales, pero no necesariamente porque uno esté diciendo es que quiero renovables no convencionales. ¿Cuáles son esos? La primera cosa que claramente estamos viviendo, digamos, y es un problema de toda la construcción de infraestructura lineal en el país, es que nos hemos mostrado como poco exitosos en la gestión adecuada de la licencia social. Y eso está generando que la construcción de infraestructura lineal se demore más de la cuenta. La planeación, como primera medida que tiene que de reacción a eso, y es una medida de corto plazo, y en mi opinión es en parte aceptar, digamos, una derrota de corto plazo, va a tener que empezar a hacerse a más distancia. Y si yo hago planeación a más distancia, voy a empezar a lidiar con incertidumbres más grandes, porque mis predicciones son más inciertas, porque en general, digamos, si estoy haciendo una planeación más lejos, el mundo es menos fácil de predecir. Esa es la primera cosa. Eso tiene una consecuencia. Y es, en Colombia, la expansión, sobre todo la expansión a gran escala de la planta de generación, era la que lideraba la expansión de la red. Entonces uno salía hacia una subasta, las del cargo por confiabilidad, más recientes las de FENECER, y donde quedaban asignadas plantas, para allá iba la red después. Si yo voy a hacer una planeación a más distancia, a 8, 10 años, 12 años, iniciar obras con suficiente tiempo para dar espacio para trazos, ya no va a ser posible que primero sepamos qué plantas se van a instalar. Y si yo no sé qué plantas se van a instalar, entonces la expansión de la red va a ser en cierta medida una apuesta. Una apuesta a donde yo creo que en el futuro va a haber un buen potencial de plantas. Y ahí, fíjense que nada de esto es pensando específicamente en FENECER, pero claramente esto lo que va a decir es, yo voy a apostar expansiones de red con mucho tiempo a lugares en las que veo potencial, y hoy en día cuando uno mira en dónde están los lugares que ve potencial, son por ejemplo la parte más arriba de la Guajira y otros lugares. Entonces, en ese sentido, la planeación se va a modificar y va a acabar, creo yo, no como objetivo principal, pero como un resultado colateral, favoreciendo la penetración de sol y viento en la matriz. Eso por un lado. Ahora, eso es, como te decía, el reconocimiento en el corto plazo de una derrota, de un fracaso de nuestra capacidad, digamos, de gestionar la licencia social. Ya más grande, y realmente a donde deberíamos apuntar, el gran reto de la planeación es, yo diría ni siquiera de la planeación, sino del planeador y del gobierno, es encontrar la manera de ganar esa licencia social mejor, eventualmente pensando en volver a reducir la distancia a la que tengo que hacer planeación, pero más generalmente logrando compensar con el sistema. Entonces, y vuelvo sobre lo que decía Ángela, todas las, digamos, cambios grandes que están haciendo, el apuntar a la descarbonización, el apuntar a la electrificación como una manera, entre otras cosas, de descarbonizar. Todos estos cambios, en buena medida, están siendo impulsados por la gestión de cambio climático. Y el cambio climático, la gestión de cambio climático, nos va a costar. No solo en las inversiones iniciales que hay que hacer, sino que en general en el camino va a haber cosas que van a ser más costosas porque tenemos que tener en cuenta el impacto en el cambio climático. Y en ese más costoso también va a haber beneficiados, claro, pero los beneficiados y los que sufren los costos no son los mismos. Entonces, vamos a estar mirando a gran distancia en el tiempo, con unos beneficiarios y unas personas con costos que son distintos y sobre todo que son impredecibles. Y en una planeación a esa distancia, lo que se vuelve importante no es el plan, es el acto de planear y la capacidad de cambiar de curso sobre la marcha. Y la capacidad de cambiar de curso depende de que tengamos una gobernanza que nos permita negociar con la población esos cambios de curso sobre la marcha. Entonces, si me preguntas a mí qué es lo más difícil que tenemos enfrente para el largo plazo, más allá de la reacción de corto plazo de planear a más distancia, para el largo plazo tenemos que ser capaces de llevar nuestro mensaje a la población en general, de convencer, de persuadir, de desarrollar un lenguaje con el cual
nos den esa licencia social, y es algo que me parece a mí que el sector está en mora de hacer mucho mejor. Tenemos que lograr una gobernanza de estos recursos naturales, de la capacidad de utilizar el territorio para poder llegar con líneas que hoy en día no tenemos. Y eso pasa porque nosotros, ustedes, desarrollemos un lenguaje que no sea el lenguaje de los ingenieros, que no sea un lenguaje técnico, sino un lenguaje que le hable a la gente sobre lo que a la gente le preocupa. Que volvemos donde decía Ángela, que es su trabajo, su fuente de ingreso, el entorno en el que viven. Yo creo que ahí tenemos un reto muy grande de la planeación, mira. Gracias, Cristian. Para Adrián, en un minuto, nos queda muy poquito tiempo. Cuéntanos cuál es el potencial que ve en él ya después de iniciar esta experiencia con los proyectos que está ejecutando en La Guajira. ¿Cómo ven hacia futuro la posibilidad de nuevos proyectos, no solo en La Guajira, sino en otras partes del país de generación de renovables? ¿Cómo ven ustedes, cómo están analizando esas posibilidades? Bueno, voy a intentar de ser muy corto, aunque es un tema bastante importante y extenso. Si hablamos de Guajira, claramente que hay un potencial muy grande, y con lo que estaba mencionando el doctor Jaramillo también, con la expansión del sistema hacia el norte de Guajira, aún más posibilidades. Pero lo que tenemos que hacer en este momento, nosotros como empresas, pero también el Estado, es cumplir con las cosas que estamos poniendo sobre la mesa frente a las comunidades, frente a los actores que nos reciben en este territorio, porque sabemos que la parte de trabajar en Guajira tiene su complejidad por el trabajo con las comunidades. Entonces, yo creo que el reto más importante en ese momento es en verdad cumplir con la convivencia que le estamos prometiendo a las comunidades. Eso por parte de nosotros como empresas, pero también por parte de las autoridades. Y claramente tenemos también, por el desarrollo tecnológico, a medio y largo plazo, posibilidades de diversificar a nivel geográfico hacia zonas como la costa atlántico para otros proyectos de energía eólica. Lo más importante, creo, en ese momento es de cómo vamos a mirar el mundo después de la pandemia, ¿no? Esa pandemia ha creado varias incertidumbres, pero también varios aprendizajes que vale la pena tomar en consideración. Estamos en un punto donde nos permitimos no seguir por inercia con algunas cosas, algunas políticas, algunas implementaciones, pero de este paro en cual 2020 nos ha traído a todos con el tema del COVID, mirar qué podemos hacer y cómo podemos cambiar, cómo podemos apoyar en esa transformación energética en Colombia. Muchas gracias, Adrián. Veo que Ángela ya se retiró, me parece. No sé si está todavía conectada. Si no es así, quisiera agradecerle a Ángela, a Adrián, a Cristian, y por muy interesantes observaciones. Yo creo que abre todo un tema de discusión. Muy interesante ver que se está pensando en revisar un poco los temas de planeación, en mirar un poco, ampliar los plazos de la planificación dado, sobre todo en la parte de transmisión. Ver que existen posibilidades de integración industrial, que hay oportunidades, que se está pensando en la industria. Creo que en eso nos falta integrar más las políticas. Como decía Cristian, son otros, no es la política energética seguramente la que da esas posibilidades, pero sí es importante que el gobierno piense en integrar diferentes tipos de políticas para que los efectos positivos de estos proyectos se irradien de mejor manera. Muchas gracias a todos, de verdad muy interesante, y estaremos entonces continuando con nuestro evento. Emerson, tienes la palabra. Muchas gracias, muy interesante a todos. Thank you, everyone. So we would like to introduce the next session, where we're going to have to migrate over to the sessions area of the Hopin platform for a technical breakout session from Vortex. But first, we'll have a message from our silver sponsor, NL Green Power. And I would like to just remind everyone that the networking and virtual expo functions are still live and available at all times. Now for a message from EGP. Thank you.